Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un libro. Antes de empezar con la recomendación de esta semana, quiero pedirles una disculpa que la semana pasada no hubo recomendación. Resulta que voy a empezar a trabajar en una nueva universidad, en la Universidad Rosario Castellanos, y hubo que hacer bastantes trámites. Y pues va a aumentar un poco la carga de trabajo, pero aquí vamos a estar siguiendo semana con semana haciendo la recomendación. El libro del que quiero hablar hoy es una buena fuente para cursos o alguna alguna comezón, ¿no?, que tengan acerca de biología matemática, ¿no? Vamos después a hablar de otros libros. De hecho, el libro clásico de los cursos de biología matemática es el libro de Murray, que es un texto bastante amplio de dos tomos. Que si bien sí habla de varios temas, habla en términos de únicamente modelos basados en ecuaciones diferenciales. En los cursos de biología matemática que hemos estado dando durante los últimos semestres, hemos insistido mucho en esta alegoría de la caja de herramientas. En las matemáticas aplicadas, nos gusta pensar a las áreas de la matemática como diversas herramientas que tenemos al alcance. Y el chiste de todo esto, de tener una formación más o menos amplia, con el uso de varias herramientas, incluso si no se cubren demasiados temas. Entonces son ópticas diferentes, ¿no?, de ver la necesidad de formación en biología matemática, ¿no? Entonces, más que hacer un curso de múltiples aplicaciones de varios temas de ecuaciones diferenciales, pues nosotros preferimos dar algunas aplicaciones de múltiples herramientas matemáticas en el campo de biología, ¿no?, basándonos en la construcción de modelos y su análisis, ¿no? El libro que voy a reseñar hoy, la recomendación de esta semana, es un libro que va más sobre ese lado, ¿no? Quizás algún pero que se le puede poner es que se queda demasiado tiempo en describir la herramienta y no termina de saltar a hacer la descripción de los fenómenos utilizando la herramienta, pero es un muy buen libro en el sentido de que te da todo el abanico de posibles herramientas y métodos para abordar distintos problemas de biología. El libro se llama Un curso de biología matemática, modelación cuantitativa y matemática con métodos computacionales, de Gerda de Vries, Thomas Hillin, Mark Lewis, Johannes Müller y Birgit Schoenfisch. Lo publica la SIAM, ¿no?, la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales. Entonces tiene esa parte de algo de respaldo de la comunidad de matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, vamos al libro. Aquí está.
Entonces yo siempre le digo que es el libro de Gerda de Bris, pero todos estos son los autores, ¿no? Ok. Entonces, vamos a tener 10 capítulos más apéndices, separados en tres partes, ¿no? La primera parte son todas las herramientas de modelado. Y empieza con una introducción a qué es el modelado, al proceso de modelación, a un poco describir y distinguir probabilidades y tasas, clases de modelos y algunos ejercicios, ¿no? Luego se va a seguir hacia modelos en tiempo discreto, y aquí va a empezar a usar modelos en ecuaciones de diferencias, y todas las herramientas de análisis que podemos tener en esos sistemas dinámicos discretos, y algunos ejemplos que tienen que ver con modelos de hospedero parásito y modelos de parejas, ¿no? De emparejamientos. En la primera parte hace un análisis de la logística discreta, ¿no? Con toda esta discusión de regímenes caóticos y demás. Luego se va hacia ecuaciones ordinarias, ¿no? Que es pues lo que va a traer cualquier otro libro de biología y matemática. Casi todos son modelos en ecuaciones diferenciales. No nada más el de Murray, pero el de Murray, que es el más socorrido clásico. Hay uno que de plano se llama modelos de N ecuaciones diferenciales para biología, o ecuaciones diferenciales y biología matemática, una cosa así. Entonces, bueno, siempre nos vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales, y entonces aquí va a tomar una ligera introducción a los objetos de ecuación diferencial. Va a hablar sobre el teorema de existencia y unicidad, que es este teorema de Picard-Lindelof. Va a hablar de sistemas de ecuaciones, de cinética de reacciones químicas, de modelos de interacción. Y ahí viene una cosa interesante con el depredador-presa tipo Lotka-Volterra. Viene un modelo básico de epidemia y una discusión sobre adimensionalización de modelos, es decir, de tener puras cantidades adimensionales en vez de cosas medidas en no sé, persona por segundo o cosas de ese estilo, ¿no? Luego vamos hacia análisis cualitativo de sistemas de 2x2, con todo lo del plano fase, linealización, y pues viene el análisis cualitativo del modelo de dos poblaciones que interactúan, y del modelo de epidemias. Luego habla un poco sobre sistemas más grandes. Y la parte importante de esto son las bifurcaciones, y aquí viene un modelo clásico en el que se muestra una bifurcación interesante, que es el modelo de la oruga del Arce, ¿no? Que es una oruga que infesta un bosque de arces, ¿no? Ok. Luego va a hablar sobre ecuaciones en derivadas parciales, aplicado a un modelo de
población con estructura de edades y a ecuaciones de reacción-difusión, ¿no? Y ahí vienen varias cuestiones sobre sistemas de reacción-difusión, que también en el Murray hablan, sobre todo en el tomo 2, de sistemas de reacción-difusión, ¿no? Lo usa para ver algo de patrones de las pieles de animales con mecanismos tipo Turing. Lo usa para describir fenómenos quimiotácticos, como la curación de heridas, por ejemplo. Y lo usa. Presenta, creo que, la reacción de Belousov-Subotinsky. Aquí creo que también habla un poco sobre Belousov-Subotinsky. No me acuerdo si en estas lecturas o más adelante. Capítulo 5 ya se despega de los otros libros porque va a empezar a hablar sobre modelos estocásticos, ¿no? Entonces viene una parte muy rápida sobre cadenas de Markov, que luego me gustaría hacer una recomendación de lectura de un libro específicamente sobre cadenas de Markov, que está muy bueno. Pero bueno, tenemos la parte estocástica son modelos de Markov, variables aleatorias en general y procesos de difusión. No me acuerdo si hay otro. Ajá, procesos de difusión, procesos de ¿cómo se llama? Ramificados, como el de Galton-Watson. Y luego ya vienen aplicaciones, ¿no? Que son procesos de nacimiento y muerte. Y eso aplicado también a una cuestión de epidemias, ¿no? Son pocos los libros que contienen al mismo tiempo en el mismo volumen modelos en ecuaciones diferenciales y modelos de procesos estocásticos, incluso los markovianos, que son los presumiblemente más sencillos, no en general no conviven esas dos herramientas, pero no hay una razón académica de fuerza como para que no estén los dos en el mismo volumen. Y al contrario, sí hay un montón de razones académicas para que tengamos toda la herramienta en un mismo volumen, ¿no? Entonces ahí está. Se sigue con autómatas celulares, ¿no? Entonces hace una introducción general a qué son los autómatas celulares. Habla sobre el trabajo de Wolfram, habla sobre el juego de la vida, y luego ya se va hacia el modelo de Greenberg-Hastings y de qué forma va a describir el Greenberg-Hastings una epidemia, ¿no? Y luego hace un comentario sobre autómatas con reglas estocásticas y otro tipo de dinámicas, ¿no? Dinámicas asíncronas, por ejemplo. Hay un capítulo que es específico sobre estimación de parámetros, ¿no? Trabajar con datos, ¿no? Algoritmos de optimización, función de verosimilitud. Comparación de modelos, ¿no? Etcétera. La segunda parte es específicamente sobre cómputo. Y la herramienta que usan aquí es Maple. Pero es muy parecido a lo que se puede hacer con matemática o con Maxima o con Python, ¿no? Con el Python simbólico, con SimPy. Entonces, toda esa parte se puede, si uno tiene suficiente herramienta de cómputo, pues todo esto se puede replicar
en la herramienta computacional que más se nos antoje, ¿no? Entonces habla sobre constantes y funciones, conjuntos de datos, regresión lineal, que eso en Python es bastante sencillo. Diagrama de Feigenbaum, análisis de bifurcaciones, modelo de Ricker. Pues cómo analizamos el SIR o el operador presa o los modelos en ecuaciones parciales, y demás, ¿no? El modelo estocástico de gripa usando esa herramienta de cómputo, ¿no? Y al final vienen dos capítulos que están muy buenos como para diseñar un curso, que son proyectos, ¿no? Nosotros en los últimos años, poquito antes ya de la pandemia, pero la pandemia nos lo reafirmó, trabajamos sobre, ya no sobre exposición, tarea, examen, sino sobre desarrollo de mini proyectos durante el semestre y de un proyecto general al final del semestre. Y aquí vienen algunas poquitas propuestas, ¿no? Sobre modelos epidémicos de población, modelos con dinámicas espaciales y modelos en fisiología, ¿no? Y vienen dos proyectos resueltos que son uno sobre células que compiten, son paramecios, y la otra sobre quimiotaxis, ¿no? Entonces estos son todos los autores, ahí está Gerda de Vries, Thomas Hillen, Mark Lewis, Johannes Müller y Brigitte Schoenfisch. Entonces es muy buen libro si van a dar algún curso de biología matemática o de modelos matemáticos para biología. Es muy buen curso si tienen la comezón. Es un buen libro, una buena fuente si tienen la comezón de aprender esta relación que hay entre matemáticas y biología, en el sentido de que viene un montón de herramienta desarrollada poquito, sí, pero además con señalamientos de qué se puede leer después, ¿no? Por ejemplo, en la parte 2 de ecuaciones en diferencias, ahí viene toda la discusión del caos, pero aquí hacia el final del capítulo, antes de los ejercicios, es que algunos capítulos traen lecturas extra. Aquí vienen los modelos de poblaciones, modelos de epidemias, toda la herramienta del análisis cualitativo para sistemas chiquitos, métodos numéricos, que eso en pocos libros viene, bifurcaciones, que eso también hay que estarlo buscando en libros demasiado avanzados, ¿no? Lo de ecuaciones parciales, que viene también bastante sencillo, nada más lo necesario, ¿no? La ley de Fick, ondas viajeras, demás, ¿no? Modelos estocásticos, ahí están las cadenas de Markov. Por acá tenemos caminatas aleatorias, y eso va a dar lugar a estos son procesos de nacimiento y muerte, los procesos ramificados por acá, y se me fueron los de difusión, ¿no? Los autómatas celulares también vienen con varias ilustraciones que son hechas en Maple. Justo en el curso de Biología Matemática 2 andamos viendo un poco de
autómatas celulares, y estamos tomando algunas partes de este libro de Gerda de Vries y otras partes de libros especializados en autómatas celulares, que después haremos la recomendación propia, ¿no? Y cada capítulo con sus ejercicios, ¿no? Esto es lo de estimación de parámetros, que es algo importante que casi no se enseña. Y aquí ya viene, por ejemplo, dónde buscar más de esto, ¿no? Vienen algunos artículos, el libro de Adler, introducciones a todo el rollo bayesiano, ¿no? Entonces, todo viene aquí, la recomendación de qué más leer, ¿no? Este es el cursillo de Maple, ¿no? Y ahí viene con el código. No sé qué tantos cambios ha habido en Maple respecto a esto, pero les digo que si uno entiende la lógica de los programitas, pues lo puedes llevar hacia Python o hacia lo que estés utilizando, ¿no? Y aquí vienen los proyectos. ¿No? Vienen varias propuestas de esos proyectos. De quimiotaxis, de cómo se mueven las bacterias, de las amibas, ¿no? Etcétera. Vienen algunos proyectos ya resueltos que tienen que ver con paramecios que compiten de alguna forma y con quimiotaxis, ¿no? Entonces, ¿qué más proponen de lecturas? Pues están los textos clásicos donde meten a Murray, el de Edelstein y Keshet, que está más o menos. Ese sí son puras ecuaciones diferenciales. Y el de ecología teórica de May, ¿no? Es importante. Luego, pues, hay textos más elementales, como el Hannon y Root de modelado dinámico de sistemas biológicos. Y tenemos textos que se pueden leer en paralelo con este libro. Por ejemplo, Biology by Numbers, de Burton. Physiology by Numbers, que también es de Burton. El de Hastings de Biología de Poblaciones. Y este que se llama Modelando con ecuaciones diferenciales en biología, ¿no? A mí uno que me gusta mucho viene acá, que es el libro de Farkas, que se llama Dynamical Models in Biology. Que es un libro muy de ecuaciones diferenciales, pero ya no es. Es un libro bastante cortito y que contiene un montón de cosas bastante más complejas que los otros libros, ¿no? Y para leer después de un curso introductorio, pues propone, por ejemplo, el libro de Brauer y Castillo Chávez, que más bien una colección de artículos. El libro de Beltrami de modelos matemáticos para biología y sociedad, que también está bastante básico. Pero, por ejemplo, el de dinámica no lineal en fisiología de León Glass y estas otras personas, ese sí está más rudo. Matemáticas inspiradas por la biología de Dieckmann, Hadeler, Smith y Vincenzo Capasso. Ese es también un libro duro de leer.
El de epidemiología de Dieckmann y Heisterbeck también es muy completo. Se va especializando hacia esos campos, ¿no? El clásico de fisiología matemática de Kinner y Snaith. ¿No? Entonces, hacia esa parte se va. Digamos, falta un poco sobre algunos libros que profundizan en el uso de autómatas celulares, por ejemplo, el libro de Adamatsky sobre modelos tipo el juego de la vida, que por cierto, Adamatsky tiene un modelito en autómatas celulares muy interesante sobre aves que migran en un sistema de islas, ¿no? Y que en algún momento se trató de modelar con los modelos de parches que les llaman, con modelos metapoblacionales, y que él propone un modelo en autómatas celulares, pero híbrido, que está muy muy interesante. Entonces ya haremos la recomendación del libro de Adamski en su momento, pero por hoy dejémosle aquí. Échenle un ojo, vean la descripción, échenle un ojo al libro de Gerda de Bris y sus colegas, que yo la próxima semana, ahora sí sin falta, les echo un libro.